¿Cómo registrarse en mi seguridad social como empleador persona jurídica? Inicie sesión con el usuario y contraseña que le fueron asignados en el registro inicial. Recuerde que el registro solo puede realizarlo el representante legal principal. Seleccione la opción registro de empleadores y dé clic en registrar empleador persona jurídica. Este registro se hará en tres pasos. Paso 1. Registro de datos básicos. En esta sección Usted debe ingresar los datos básicos de su empresa como NIT, Dígito de Verificación, Sector Aportante y Razón Social. Recuerde que los campos marcados con recuadro rojo son obligatorios. Paso 2. Información del delegado. En esta sección usted debe registrar los datos de la persona a la que va a delegar para que tenga las mismas funciones que usted desempeña dentro del sistema. Estos datos son nombre, tipo y número de documento y correo electrónico. Paso 3. Información de contacto. Ingrese los datos de ubicación y contacto de la sede principal que va a registrar, como departamento, municipio, dirección y teléfono, entre otros. Recuerde que los campos marcados con recuadro rojo son obligatorios. Tras ingresar los datos, usted y su delegado recibirán un correo electrónico confirmando su registro como empleador persona jurídica. Por último, el sistema le asignará un rol como empleador persona jurídica, en el cual usted o su delegado podrán administrar sus sedes y realizar consultas de los aportes pila de su empresa y sus empleados.